Laura Olascuaga, Miss Universe Colombia, y quien representó recientemente al país en Miss Universo, decidió hablar con sus seguidores a través de un video en vivo que hizo en su cuenta de Instagram para contar todo lo que vivió durante este sueño que tenía desde niña. Mientras hablaba de su paso por Miss Universo y cómo se lo gozó, hasta donde le permitieron llegar, al referirse al paso al top 21 de las semifinalistas, pero no clasificó en el top 10. Comenzó a recibir uno que otro comentario en el que criticaban su rostro, la insultaban y demás. Ante ello no se quedó callada y le respondió a esas personas que estaban enviándole comentarios negativos y ofensivos. Para todos los que tienen cosas negativas, que están escribiendo cosas negativas, solamente les digo, yo fui la que viví este sueño, yo fui la que estuve aquí. Yo viví mi felicidad y eso nadie me lo quitó. Entonces cualquier cosa negativa que quieran decir, de verdad que no me importa. No me importa porque yo fui la que viví mi sueño, yo lo disfruté hasta el final, me lo gocé y representé a Colombia de la mejor manera. Así que los comentarios negativos a estas alturas de la vida me importan poco o nada. Entonces, nada, solamente eso, me quedo con todo lo bueno, con todas las cosas buenas que tienen para decir de mí, con todas las personas que me apoyaron, que fueron más. Laura es la primera reina que participa en este importante certamen de belleza enviada por Miss Universe Colombia. Comentó que fueron 10 días que disfrutó, pero a la vez complejos porque solo podía dormir 3 horas desde que inició la concentración de Miss Universo en Florida, Estados Unidos. Su compañera de habitación fue precisamente la peruana Yannick Maceta, quien se convirtió en una de las favoritas al título y quedó como primera princesa. De ella dijo que se hicieron grandes amigas, que la invitó a Cartagena y que ambas sufrieron porque se quedaban dormidas y no escuchaban las alarmas. Laura celebró que Andrea Mesa haya ganado Miss Universo, la calificó como un gran ser humano y una excelente mujer. Laura indicó que aún se quedará unos días más en Miami a descansar de las largas jornadas de trabajo. Además que recordó que desde que fue nombrada Miss Universe Colombia, dejó a un lado la vida de Laura Olascuaga para prepararse como debía para representar al país en Miss Universo. Señaló que ya cerró con esto su ciclo en los reinados y que ahora quiere dedicarse a su vida profesional y a los programas sociales que tiene.